Hola Litquilla, ¿cómo estás, pa? ¿Le puedes mandar un saludito a mis primos Franco, Facu y Floppy de Itati, Corrientes? Chupame la pija, guacho, Gracias. Gracias a la pelota. Enfermo. Gustavo Killer. Hola, Liquila. Un saludo para Franco, para Facu, para Floppy de Itatí, Corrientes, guacho. Mucho respeto, mucho love. Gustavo Killer, te amo, bro. Espero verte a vos y darte un pico. Va, reputo. Abrime atrás. A ver qué hace el chupapichichi. Abrime atrás, dale, abrime atrás. Abrime atrás, dale, dale, abrime. Mi compañero está bien. ¿A quién está salvando? Tranquilo. Vamos, vale. Para abajo. Vamos. Porra, el campesino ese, díganme. Súbete al auto, dale. No. ¿Le están cagando a tiro? ¿Cómo? Abrime atrás. No entendí. Saca con cuidado. Abrime atrás, dale, abrime atrás. Ah, es el manopla. Atrás, dale, abrime. Mi compañero está bien. Tranquilo. Vamos, vale. Para abajo. Vamos. Campesino ese, díganme. Es el manopla, ¿viste? La policía se repudrió. ¿Cómo? Bueno, está bueno, pero la verdad no entré. Ahora después le voy a preguntar qué onda. ¿Qué otro clic? Confección XX turbia. Hey. Lo más embarazoso que me ha pasado de la gama fue que... Ahora dice que le cagaron en el pecho. No me la conté que le cagaron en el pecho. Ah, ¿por qué se le ocurría justo eso? Intentando hacer garganta profunda, le vomité en la chota. Ya está, eso. Pero da vergüenza, boludo, ¿ok? Ok. Amigo, ¿escucharon lo mismo que yo? ¡Re novata! Yo cuando lo intenté nunca vomité. Estaba re zarpado un Vladimir. Esa es otra nueva que voy a usar. Zarpado un Vladimir, pa. Vladimir Putin. Salió escape. El rap de Sech. Ah, que lo rescató sin fierro. Ah, esa fue. Ahora entiendo. Sin fierro, que hijo de puta. A ver, ¿qué más hay? El inteligente Johnson. Uy, amigo, ese lo quiero ver. Para dos bullets, dos headshots. A ver, ese me interesa. Los de tiro, amigo, me salen una banda. ¡No! Mirá, gente, este es Gomi. Gomi es crack mal. Gaboro es el Twitch, ahí lo están viendo. Gaboro, _. Miren este clip, me lo mostró, ¿eh? Tipo, supuestamente acá habían matado a Ryan y él estaba... Fueron a rescatarlo, pero fue desde un techo, ¿no? Desde adelante. Chama y el tipo. El de camisa azul, la de camisa azul, ¿verdad? Este es el último fichaje de la Cruz Gang. Chama y el tipo. El de camisa azul, la de camisa azul, ¿verdad? Habla claro que entro. Mira. Marico, yo le doy el tiro. Ya llamaron a la policía. Bueno, dale pues, ya. Dale. ¡Pum! Listo, dos muertos. Salvado. Y él ahí cae el otro y lo salva. ¿Quién es dos? Épica la del Gomi. Y esto es ripio, vago. El cubano, alto grado, siempre va asesinando todos los negros. ¿Y este quién es? Todos los pagos y los pagos, yo los atraco. Son tres patos en el suelo que yo me estoy riendo de cada uno. Y encima lo juro que yo lo mataré.
porque mi estilo muy caro, te lo digo otra vez, esto es caro y encima yo si ya es un frita del alto flow. Y tumba cabaret, tu tumba la cabaret, vago, vago. Un frita de contra los vagos. Hermanito, el único, el cubano es el que brilla. Oh, uy, brillo, el que brillo. Tú eres un tontito. Ey, ey. Tremendo frita, flusazo. A ver. Voy a soplar un poco, dice el demente. No, pero no puedes hacer esas cosas vos. No, a eso cuando se bugueó todo. No, yo soy el oficial. Ah, verdad, disculpa, oficial. Se sigue prendiendo fuego esto. Voy a soplar un poco. Chabón, tira frente al polvo. ¿What? Me cagué las patas, compa. No, pero no puedes hacer esas cosas vos. ¿Qué es esta gente tan chusmeta que anda dando vueltas? No, ah, estos son los de la mafia, ¿no? Ah, verdad, disculpa, oficial. Uno me la conté que estoy viendo una banda de clips al mismo tiempo. Lo voy a decir directo. Alguien está anotando, ¿verdad? Amigo, este se parece a Doggy, al Diggy Dag. Esta gente se enteró que íbamos a hacer un pedido bastante grande. Ya le voy diciendo, el pedido va a ser de más de 3 millones en negro. A ustedes. A ver, simplemente. Ustedes. Nosotros a ustedes, sí. ¿Comprendo? Anota usted 9. Perdón, En ese pedido. Sí, estoy viniendo de vigilar. ¿Pero qué pasa acá en este clip? A ver, vamos de vuelta. Ustedes no van a hacer un pedido de 3 millones, ¿verdad? Luego okay. Se lo mando, si quiere. Perfecto, luego me lo paso detallado. ¿Pedido de 3 millones? ¿What? ¿Qué más? De vuelta. Esta gente quiere meter un infiltrado en la reunión que hagamos. Bueno, no entendí, la verdad, el club no lo entiendo. Bueno, ya fue, gente. Me recontra fui a jugar al GTA. Con GTA como piloto. Vamos a meter GTA. Hoy estuve jugando un toquecito y justo ese toquecito que estuve jugando pintó un rol piola con uno que se llama Luke, que era el mecánico del norte. Me dijo que el chabón pinta las patentes, un par de cosas así, bueno. Fue todo súper, ¿cómo se dice? Roleado súper de casualidad, tipo no habíamos hablado nada o sea ni nada de eso. Y me dijo que tiene un trabajo hoy para salir a robar auto. Pero bueno, ahora lo va a explicar el chaboncito seguro porque tenemos una reunión con él. Y vamos a hacer la secuencia, pa. Fran Gómez, mirá, ahí vi justo un comentario tuyo. Compañero, ¿qué pusiste? Litquila dije. Eso es lo único que leí, ¿eh? Litquila dije. ¿Qué onda el Fran Gómez?